En este vídeo disfrutamos de Davidoff Gran Cru número 5. Y vamos a hacer uno de los anuncios más esperados de todo el año, así que dentro vídeo. Bienvenidos a Cigar Specialist, soy Carmelo Endolz, asesor de cigarros puros, de pipas y licores de gran calidad. Y yo soy Kike Endolz, director creativo de Cigar Specialist. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Sí, desde luego, tenemos un súper notición que ahora adelantaremos. Este vídeo no va a ser muy largo, no os preocupéis, vais a disfrutar de cada minuto que hagamos. Pero oye, hoy tenemos aquí este Davidoff Gran Cru, una fumadita así de media hora, 40 minutos, hora, depende, si lo puedes fumar en más tiempo, mejor. Pero oye, con media horita puedes fumarte este puro. Exactamente, además estas líneas Gran Cru, que son un poquito más fuertes que el Davidoff clásico, tienen ese punto de intensidad, ese picante más elevado. Y bueno, pues es una perla o un entreacto con unos como 100 milímetros de longitud por un grosor de 42 de cepo, lo cual estamos hablando de pues algo parecido al Montecristo del 5, ese tipo de formatos. Siglo I de Coiba, del Montecristo del número 5, Partaga Short, es un poco, entra dentro de esas medidas que ahora que entra el otoño, ¿verdad? Las íbamos metiendo porque son puros fáciles de fumar y que, oye, no te dejan indiferente, ¿eh? Esto es un puro que parece que es una cosa pequeñita, pero estamos hablando de algo que una duración, como has dicho, de media horita, 40 minutos. Oye, me está oliendo excepcional este puro, ¿eh? Me recuerda a sus hermanos mayores, pero incluso olores me dan del Royal Release, ¿eh? O sea, sí, esta sí, capa así. Es ese punto. Como a melocotón, añejada, el tiempo, vamos. Oye, vamos a encenderlo ya mismo. Sí, sí, hay que empezar a disfrutar. Venga, vamos para allá. Estamos disfrutando de este puro, de la belleza, de la anilla, de todo lo que caracteriza a Davidoff, ¿verdad? Que es elegancia, bien hacer y, desde luego, buen tabaco. Así es verdad, Kike. La verdad es que esas líneas un poquito más, con más especiados, más picantitos de la línea del Gran Cru, la verdad es que me gustan mucho. Tienen esos especiados elevados muy agradables que hacen, incitan a la fumada y lo que dice Kike, pues esa elegancia de Davidoff, efectivamente, está muy bien. Bueno, además es un puro que es verdad que es un purito pues, que puede ser media hora, 40 minutos, pero al final es un purazo. O sea, es un formato pequeño, no por ser pequeño y por ser Davidoff, tenemos que pensar que va a ser muy suave. Hay que ir viendo un poco cómo se desarrolla y para este puro, que es un momento excepcional de media hora, 40 minutos, tenemos aquí un café, ¿verdad? El café de Supracafé. Así es. Además, yo lo estoy tomando ya sin azúcar. Es el café y leche y nada más. Tú lo estás tomando solo. Y la verdad que poco a poco te puedes ir despegando un poco del azúcar. Y sobre todo si lo haces con un buen café. Si lo haces con un mal café, échate azúcar porque si no, no hay manera. De hecho, algún día que acabamos en algún sitio de hostelería y pedimos café, lo normal es tener que echar un poco de azúcar. Es el desastre, no tiene bueno, esta calidad. Frase tiene que ser esta. Si el café es bueno, ¿para qué el azúcar? Y si el café es malo, ¿para qué el café? Sí. Como hace poco leí una frase también, hablando de frases, que es muy divertida, dice, la vida es muy corta para beber un café malo. Desde luego. Comentarnos si sois amantes del café, si os gusta fumar con un buen café, o con un té, o con una cerveza, o cuál es vuestro maridaje de cabecera, ponernos en los comentarios y os leeremos y os contestaremos. Nosotros, la verdad, que el café es una de las cosas, vamos, principales. Top. Siempre está el café. Rara vez fumamos sin café y eso que, no sé, puede ser que te apetezca una cerveza, puede ser que bueno, eso es. Cuando estás con cerveza es como la única cosa que quizás no te tomas un café, pero con la inmensa mayoría de cosas, un cafecito, un puro o una pipa, obviamente, la verdad que tiene cabida perfecto. Oye, estoy notando que este tabaco tiene unas sensaciones maravillosas, unos cueros achocolatados que me están dando unos sabores con esos especiados que
estaba y estoy disfrutando realmente de verdad, está increíble este tabaco, ¿eh? Este tabaco creo, es verdad que el precio, como hemos hablado antes del precio, vale 8,90 €, no es un tabaco realmente barato. No es un tabaco realmente barato, pero es un Davidoff y tampoco es un mini purito, o sea, estamos hablando de un puro que tiene un formato ahí medio, 8 € sí que es dinero, pero ostras, es que es Davidoff. ¿Cuánto vale el Coiba Siglo I? Pues no sé, pero creo que está ya 11-12 €. Que 11-12 €, al final son formatos similares. Es verdad que, por ejemplo, el Partagás Short pues está en un precio más... 4,60. 4,60, el ¿qué más? El Montecristo número 5. El número 5 está también en 5 ya. 5,70. O sea, estamos hablando también de formatos, bueno, pues Condega, o sea, hay muchos puros, muchas marcas que están en estos formatos, pero al final ninguna marca es Davidoff concretamente, entonces tienen una escala de precios diferente y bueno, pues si te gusta esta marca, pues es lo que tienes que pagar, ¿no? Al final, acordaros que tenemos ahora un súper anuncio increíble que vamos a hacer en el canal, pero antes vamos a dejar que el puro camine. Vamos a ir más adelante ya con notas un poco más globales del puro y os damos ya el anuncio que tenemos ganas de contarlo. Bueno, ya estamos de vuelta aquí. Hemos hecho un directo así improvisado en Instagram que, vamos, han estado 300 y pico personas, 70 personas a la vez. Eso es. Ha sido algo sorprendente. Estamos aquí, 70 personas, nos da pena cortarlo, desde luego. Muchísimas gracias, Sony MR26, Carlos, Javier Iglesias, Pineda, Joan Prat, en primicia, nadie lo sabe, solo vosotros, así que es verdad. No hemos hecho ninguna promoción todavía. Exacto. Tenéis que seguirnos en Instagram, en Cigar Specialist, para estar atento a estas cosas que te envían notificación, que estamos en directo o no, porque no solemos avisar, esto suelen ser cosas esporádicas que podemos hacer mientras estamos grabando. Pero bueno, ya por fin que suene la música, ahora mismo vamos a hacer el anuncio por fin de lo que queremos presentaros. Después daremos la nota de este Davidoff, pero antes vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. Pero las imágenes al final hablan más que las palabras. Hablan por sí solas. Así que vamos a dejaros este vídeo y ahora os lo explicamos. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so... La segunda experiencia Cigar Specialist, que ya teníamos muchísimas ganas, Quique, con ese purazo de Davidoff impresionante, ese gin tonic, bueno, fantástico. Es la primera que vamos a lanzar este 2021, no te diré que sea la última, pero no lo sabemos. Va a ser una experiencia totalmente virtual, vía Zoom. Nos juntaremos todos los disfrutones que sea. La experiencia, además, son 27 €. Exacto. Sí, hemos ajustado el precio al máximo para que podamos estar todos los posibles ahí juntos disfrutando. Eso es. Y la experiencia es la entrada a esa charla en la que vamos a disfrutar todos los disfrutones, valga la redundancia, y en la que viene totalmente de regalo uno de estos maravillosos Davidoff Late Hour, que bueno, la caja la tenemos aquí cerrada, pero la abro yo. Vamos, un purazo, una auténtica delicia, que vamos encima a maridarlo con Malabuska, la ginebra de los Estrellas Michelin, que viene aquí en esta preciosa botella. Van a incluir otras cosas para poder elaborar el gin tonic, para encender el puro, para cortarlo. Y ya habéis oído, el precio van a ser 27 €. El link va a estar aquí en la descripción, que os va a llevar directamente a la página donde se explica todo lo que va a ser la experiencia. Y lo más importante, los 10 primeros disfrutones que os apuntéis a la experiencia, vais a tener de regalo, además, extra, un cuarto de café, supracafé, de este, vamos, que disfrutamos día a día, semana a semana, con nuestros buenos puros, y vais a tener esa bolsa de regalo
por el apoyo y por estar aquí colaborando con este canal y por las ganas que tenéis de estar en esta experiencia. Y además, los que ya en su día estuvieron en la primera experiencia Cigar Specialist, ya de por sí, si se apuntan en esta, también les vamos a incluir ese detalle del cuarto de kilo de Supra Café por la afinidad, ¿no? Eso es, por la fidelidad. Os apuntéis cuando os apuntéis. Y a los 10 primeros también ese cuarto de café, así que vais a tener una experiencia increíble, que os vamos a poner aquí la fecha, los datos están todos en la descripción. Son plazas limitadas, eso sí, no podemos estar muchísima gente, pero bueno, ya iremos viendo a medida que vayáis apuntándoos. Ya que hemos contado esa gran noticia, ese momentazo maravilloso de todos los disfrutones que vamos a juntarnos ese día, vamos a poner ya la nota, ¿no? Este Gran Cru número 5, Davidoff, que nos ha encantado. La verdad es que es un tabaco, bueno, hablamos de la capa que es perfecto, el olor, esos olores tan ricos que incluso Quique nos ha contado, ¿no? Que le recordaban esos aromas de melocotón, de Royal Release. Estamos hablando de un tabaco de alto nivel y, bueno, esos sabores, esos aromas tan ricos, tan complejos, cremosos, esos detalles de chocolates con cueros, la verdad es que ha sido fantástico. Así que, bueno, yo le voy a dar un 82, Quique, porque creo que es un tabacazo increíble. Me parece estupendo. Yo creo que es una nota muy redonda, muy buena para lo que es este puro. Es verdad que al final es Davidoff, pero bueno, el precio penaliza un poquito porque es un verdadero purazo. Para el formato que tiene y el momento para fumarlo es una auténtica pasada. Y yo creo que un 82, vamos, totalmente merecido. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este vídeo. Espero que os apuntéis mucha gente. Vamos a hacer de esta experiencia algo único. Haremos muchas sorpresas, estaremos dentro. Haremos algo muy bueno que os va a encantar. Y nada, espero que estemos pronto todos juntos y haciendo esa maravillosa experiencia. Hasta la próxima.